Hola, buenos días a todos y a todas. Primero, bueno, un gusto y un honor estar aquí en este panel, en esta mesa, hablando de estas temáticas que, bueno, como hemos visto a lo largo de la mañana, tienen muchos enfoques, muchas posibilidades de discusión y obviamente yo también considero que son temas muy abiertos que vale la pena seguir teorizando, ¿no? Y comparándolo con las experiencias concretas que tenemos en América Latina. Yo voy a hablar sobre, bueno, mi tema de investigación actualmente. Como se dijo en la presentación, yo estoy trabajando el concepto de hegemonía y estoy pensando la hegemonía en un actor muy concreto, ¿no? Que en este caso es el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, en un tiempo histórico también específico, que, bueno, abarca un periodo de tiempo, ¿no? Básicamente, ¿no? En una segunda, porque, bueno, como ustedes saben, el Frente Sandinista podríamos pensar que tiene dos grandes momentos o dos grandes etapas, ¿no? En su historia, en primer lugar, su gran primera etapa, ¿no? De fundación y conquista del poder por las armas en el 1979, ¿no? Que dio origen a la Revolución Sandinista. Y luego un impasse entre 1990 y 2006, donde se institucionalizó, donde se convirtió en un partido político, y luego un periodo posterior del 2007 hasta la actualidad, que logró recuperar el poder en Nicaragua, pero en condiciones históricas, por supuesto, diferentes, con una identidad política muy distinta, y eso es un poco lo que voy a tratar de analizar, que se enmarca dentro de la discusión que se está teniendo, por ejemplo, de las experiencias concretas de los gobiernos progresistas en América Latina, donde Nicaragua se inserta, ¿no? en esta oleada de gobiernos, y que hasta hace dos meses había sido uno de los gobiernos que había mantenido una cierta estabilidad política interna en el país, una estabilidad económica importante, un crecimiento económico importante, y que no habían estallado hasta el momento conflictos sociales de envergadura que hubieran implicado una desestabilización importante, ¿no? del régimen político existente. A mí me parece relevante empezar un poco discutiendo acerca de la hegemonía porque siempre me preguntaba, ¿no? ¿Cómo analizar lo que ha ido sucediendo en Nicaragua desde el año 2007, ¿no? hasta la fecha. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo hacer un análisis con una perspectiva distinta, ¿no? De los que se han hecho hasta la fecha? Y encontré en el concepto de hegemonía, un concepto bastante interesante, amplio, que permite concebir distintas dimensiones, ¿no? Posibilidades y límites de lo político. Así que cómo preguntarme, ¿no? ¿Cómo ha ido construyendo su hegemonía el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, ¿no? En estos últimos 10, 11 años? Es como el punto de partida, ¿no? Así que creo que es importante mencionar que así como entiendo, ¿no? El concepto de hegemonía, obviamente hay que utilizar la tradición o hacer una especie de genealogía del término, desde cómo se utilizó, ¿no? En la Revolución Rusa, luego cómo lo concibió Gramsci. Por supuesto, como ya se mencionó en el panel anterior, también hay relecturas del mismo, de este concepto a partir de la CLAO, etc. Y también me ha parecido interesante, bueno, aparte de rescatar esta tradición, también rescatar cómo ha trabajado este concepto en Álvaro García Linera. Creo que también es muy interesante y muy importante su visión, más desde el Estado, pero que por supuesto implica el tema de la hegemonía, ¿no? Yo creo que es importante también voy a tratar de ir relacionando, ¿no? La parte teórica con el caso, ¿no? En Nicaragua, para no hacerlo separado, ¿no? Creo que no es,
no sería conveniente o correcto. Es evidente de que en el país, bueno, que la forma en la que se han construido hasta la fecha las identidades políticas ha ido transformándose a lo largo del tiempo, ¿no? A partir de 1990 en Nicaragua ya el Frente Sandinista dejó de ser un partido de masas, con características propias, ¿no?, de una revolución, y se fue transformando, ¿no?, inevitablemente, como una especie de sobrevivencia política, en un partido que tuvo que adaptarse a las nuevas reglas del juego de la democracia liberal que se empezó a instaurar en Nicaragua a partir de 1990, ¿no? Tuvo que constituirse, tuvo que reconstituirse más bien como un partido político que inevitablemente se tiene que insertar dentro del juego electoral, ¿no?, o democrático en el país. Y esto tiene implicancias muy fuertes porque esto no es una decisión que de la noche a la mañana se toma, ¿no? Tiene implicaciones muy concretas, especialmente en el tema de la identidad política, de la necesidad de ampliar las bases del mismo partido como tal. El país vivió un proceso de paz, un proceso de, podríamos llamar, de reconciliación nacional que se intentó dar, que obviamente todavía sigue inacabado, y donde el Frente Sandinista también tuvo que formar parte y tuvo que abrirse a nuevos actores, a nuevas posibilidades que se fueran integrando a su proyecto político, ¿no? Bueno, tal como lo dice Gramsci, ¿no? O sea, un actor que pretende ser hegemónico e integra nuevos actores también se ve transformado en sí mismo, ¿no?, internamente. Y eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Te da posibilidades de ampliar, de quizás ser un poco más transversal en tu proyecto político, pero al mismo tiempo termina también por cambiar tu propia identidad, ¿no? Así que a lo largo de 1990, ¿no?, hasta el 2006, 2007, se dieron una serie de acontecimientos en el país. Bueno, hubieron tres gobiernos de carácter neoliberal, ¿no? Fue la etapa donde entró de lleno el neoliberalismo en Nicaragua, los programas de ajuste estructural que ya conocemos en muchos países de América Latina, y el país se vio sometido, ¿no?, a estos organismos internacionales, ¿no? El Frente Sandinista durante toda esta etapa participó en las elecciones, ¿no?, en tres elecciones con Daniel Ortega como candidato y perdió, ¿no? En el 2007 el Frente Sandinista logra recuperar el poder, pero es importante mencionar en qué circunstancias, ¿no? Y eso es relevante para entender ahora la crisis en la que se encuentra el país, ¿no? Para poder pensar incluso en la posibilidad de retornar al poder en Nicaragua, el Frente Sandinista tuvo que integrar en sus filas a muchos actores que históricamente han sido antagónicos del sandinismo. Tuvo que integrarse incluso con una buena parte de las clases dominantes, de sectores empresariales, tuvo que ir ampliando un poco más su base social y tuvo que incluso integrar actores de partidos políticos liberales antagónicos en el país, ¿no? Eso le permitió de alguna forma construir una alianza, ¿no?, que ellos denominaron una gran como convergencia nacional, una gran alianza en el país que le dio las condiciones de posibilidad de triunfo, ¿no? El liberalismo en Nicaragua, por los casos de corrupción, por el costo social de los programas de ajuste del neoliberalismo, entró en una crisis profunda y eso le abrió la puerta, ¿no?, al frente de volver al poder, ¿no? Sin embargo, vemos que las condiciones en las que lo hizo fueron muy adversas, ¿no? Llegó, o sea, el porcentaje con el que ganó las elecciones fueron 38%, ¿no?, de los votos. ¿Qué implicaciones tuvo eso
al momento de ejercer, ya estando en el ejercicio del poder, muy grandes, ¿no? Eso significó tener que lidiar con una minoría en la Asamblea Nacional, en otros poderes del Estado, y al mismo tiempo se les presentó el reto mayúsculo de tener que construir entonces, ya en el ejercicio del poder, una mayoría social, ¿no?, que permitiera gobernar con el proyecto político que ellos habían presentado, ¿no? Ese proceso duró 5 años, ¿no?, hasta las siguientes elecciones, donde se logró construir una mayoría que duplicó, ¿no?, los votos iniciales, que en las siguientes elecciones del 2011 se ganó el Frente Sandinista con el 63% de los votos. Pero otra vez vuelvo al punto de que para lograr construir una nueva mayoría, para lograr construir una nueva narrativa en el país que le hiciera frente a la narrativa neoliberal que había sido dominante durante los últimos 16 años en el país, se tuvieron que integrar y ceder muchas cosas, ¿no?, en términos políticos, ideológicos, ¿no?, y sobre todo económicos, ¿no? O sea, durante ese primer periodo de gobierno, la política económica en el país no tuvo cambios radicales o cambios estructurales, ¿no? Eran casi imposibles, ¿no?, en condiciones tan adversas, ¿no? Es importante entenderlo porque la forma en la que se fue construyendo, en la que el Frente Sandinista fue construyendo un alternativo o un bloque hegemónico alternativo al que ya existía, ¿no?, que era el bloque hegemónico neoliberal, es un poco complejo de entender, porque no solamente es una alianza como se ha entendido, incluso como una alianza de clases, ¿no? No fue ese el caso en Nicaragua, sino fue una alianza no de clases, sino de muchos actores sociales. Obviamente está atravesado por el tema de las clases sociales, pero no solamente eso, ¿no? No se puede entender solo como una simple alianza de clases, sino como una constitución de nuevo agentes sociales. Estoy tratando de hacer un recuento rápido, ¿no?, para tratar de llegar a la situación actual. En esta nueva construcción, ¿no?, de un poder hegemónico alternativo en el país, se llega, ¿no?, a la situación actual, ¿no? En el año 2016 hubieron otras elecciones donde el Frente Sandinista ganó con 70% de los votos. Entonces había en el país una especie como de idea de que había una hegemonía muy bien consolidada, de que el Frente tenía un control institucional importante, que tenía un control social también muy importante por su presencia en organizaciones estudiantiles, en sindicatos, en todos los espacios, ¿no?, que componen el campo político. Y de la noche a la mañana, entonces, como se puede presentar, ¿no?, mediáticamente, de la noche a la mañana el país entra en una crisis, ¿no?, en una crisis profunda. ¿Cómo se dieron las condiciones para que esta crisis llegara, ¿no? Es importante entender lo siguiente, ¿no? El modelo de gestión gubernamental que el país construyó en estos años, el mismo gobierno lo llamó una alianza tripartita. La política económica del país se decidía entre el sector gobierno, el Consejo Superior de la Empresa Privada, que es el gran capital nicaragüense, y sindicatos del país, ¿no? En esa alianza se negociaba el salario mínimo, se negociaban las políticas económicas del país, decisiones importantes, y ese modelo de consenso que tiene rango constitucional en el país es el que había venido funcionando durante todos estos años, ¿no? Pero era obvio que en algún momento iba a ser por naturaleza son casi irreconciliables los intereses de todos estos actores, ¿no? Pero se había logrado construir un consenso viable socialmente. Pero era inevitable que en algún momento una de las patas, ¿no?, de esta alianza iba a fracturarse, iba a romperse. Y obviamente el eslabón más débil de toda esta alianza tripartita era el gran capital, era la empresa privada, ¿no? El detonante de la crisis actual es una reforma que se planteó, ¿no?, a la seguridad social en el país, que era una reforma inevitable
El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social está en una crisis profunda desde el año 90, ¿no? Fue desfalcado por los tres gobiernos neoliberales que lo usaron como, nosotros decimos, como caja chica, ¿no? Se utilizan recursos de ese fondo para proyectos sociales, etcétera, y muchos recursos se dilapidaron y fueron usados para actos de corrupción. Y este instituto entró en una crisis muy profunda y el gobierno tenía que hacer una reforma estructural, ¿no?, en este sentido. Era algo que había venido postergando, evidentemente el costo político de una reforma en el Seguro Social es muy grande, pero ya era impostergable en esta coyuntura y había que hacerla. Y fue eso lo que detonó la ruptura de este modelo, ¿no? Se rompió porque el gran capital no aceptó las condiciones de esta reforma, ¿no?, que implicaban aumento en el porcentaje de cotizaciones a los trabajadores, aumento del aporte patronal a la seguridad social y un 5% de aumento de reducción de las pensiones de los que ya estaban pensionados, ¿no?, para que obtuvieran servicios de salud. Obviamente los más afectados fueron los empresarios, porque tenían que aportar 6 o incluso 7% más como aporte patronal, ¿no?, a la seguridad social. Ellos rompieron la alianza y el gobierno impuso al final la reforma, ¿no? Eso detonó en el país una serie de acontecimientos, ¿no?, manifestaciones que han ido escalando hasta la actualidad, porque fueron manifestaciones que inició el movimiento estudiantil, irónicamente, ¿no?, en compañía de un buen sector de los pensionados, pero que fueron inicialmente muy reprimidas, ¿no?, por parte de la policía. Y creo que ese fue un poco el gran error que detonó los siguientes acontecimientos, ¿no? No quiero decir que esa es la única responsabilidad, porque ya con lo que está sucediendo actualmente es un poco más complejo lo que se ha ido desencadenando en el país, ¿no? Pero inicialmente el gobierno tenía muy claro que el costo político que tenía que asumir, ¿no?, por esto era muy alto, y pensaron que utilizando en esa etapa inicial, ¿no?, de protestas que no fueron masivas, eran muy grupos muy pequeños, ¿no?, simpatizantes del gobierno llegaron con armas contundentes, ¿no?, a tratar de desarticular estas protestas, ¿no? Y eso, pues, al fin y al cabo, terminó ocasionando las condiciones de posibilidad que la oposición en Nicaragua había estado esperando durante muchísimo tiempo para generar un efecto mediático de redes sociales, ¿no?, que se fue generalizando en el país y que más bien, o sea, eso ocasionó que se fueran desencadenando, ¿no?, mayores manifestaciones, etcétera, ¿no? Pero el país, o sea, a partir de ese momento entró en un efecto de bola de nieve donde nuevos actores, más allá del movimiento estudiantil que inició esto, se fueron posicionando, se conformó una alianza cívica en el país que integra el gran capital nicaragüense, el movimiento estudiantil, organismos de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales. Y del otro lado, no el gobierno, ¿no? Porque en estos 2 meses de crisis que llevamos han habido más de 250 muertos, el nivel de protesta social ha escalado a niveles muy violentos, hay grupos armados en el país, hay una confusión generalizada sobre la naturaleza de muchos de estos grupos, hay miles de heridos, han habido detenciones, personas que han desaparecido, etc. Pero aún es muy confuso, o sea, determinar cuál es la naturaleza de estos acontecimientos callejeros, ¿no? Digo, por la diversidad de actores que se han ido integrando en el camino. Se ha convocado un diálogo nacional, mediado por la Iglesia Católica, ¿no? Sin embargo, desde mi punto de vista, el gobierno perdió su hegemonía por completo, ¿no? Principalmente porque el actor de mayor peso dentro del modelo que se había venido gestando, que es la empresa privada, el gran capital, son los que ahora están liderando del otro lado las negociaciones en esta mesa de diálogo, ¿no?, en contra del gobierno. Y digo esto porque igual el gobierno se encuentra en una situación muy complicada en términos, digo, geopolíticos a nivel internacional, por la nueva correlación de fuerzas que hay en América Latina, ¿no? La mayoría de los gobiernos de América Latina ahora tienen gobiernos de derecha.
las presiones a las que está siendo sometido el país de parte de los Estados Unidos son muy fuertes, evidentemente, ¿no? Ellos siempre han sido y serán un actor muy importante en la forma en la que se deciden ciertas cosas y, por supuesto, que están incidiendo en lo que está sucediendo y en el diálogo, en las condiciones. Pero lo que hasta hoy en Nicaragua se sabe es que el gobierno está dispuesto incluso a que haya un proceso electoral anticipado, ¿no? Y es muy probable que en marzo del próximo año hayan elecciones a todos los niveles en el país. ¿Qué implicaciones va a tener eso de cara a una nueva reconfiguración de fuerzas políticas en el país? Eso aún es muy incierto, pero es evidente, pero es muy probable que eso vaya a suceder, ¿no? Porque la única alternativa que se está presentando, ¿no?, frente al gobierno actual, es una alternativa, como ya se comentaba en la mesa, una alternativa a la que han apostado otras derechas en América Latina, ¿no? Una alternativa desde la empresa privada, de un candidato empresario, de un candidato que represente ese espíritu emprendedor, etcétera, ¿no? Entonces, a pesar de que en el país, ¿no?, esta crisis ha abierto un debate muy profundo sobre la fractura que tiene nuestro sistema político, y que podría abrir nuevas condiciones de posibilidad, ¿no?, para construir alternativas, ya sea desde el sandinismo o alrededor del sandinismo, de izquierda, progresista. Eso no es lo que se está viendo en la actualidad, ¿no?, sino que las únicas condiciones de posibilidad que se están viendo en la actualidad es que haya una reconfiguración del poder político, pero desde la ultraderecha, ¿no? Y eso es un peligro muy, muy latente, ¿no?, porque las alternativas de izquierda progresista en el país van a quedar muy debilitadas, desarticuladas, porque el mismo Frente Sandinista se ha visto envuelto en un proceso de crisis interna donde muchos elementos militantes históricos del partido han salido en esta crisis de las filas del sandinismo. Y eso ha provocado una fractura muy importante dentro de la organización. O sea, que va a tener que buscar la manera de reorganizarse, de reconfigurarse, ¿no? Así que, pues, un poco para ir finalizando, ese es el panorama que estamos viendo en Nicaragua. Es muy complejo todavía en tratar de establecer cuál va a ser la línea de acción, ¿no?, concreta que se va a ir llevando, porque el proceso de diálogo continúa. Han llegado visitas de altos funcionarios norteamericanos, ¿no?, a reunirse con el presidente, con los distintos actores. Y desde la OEA, ¿no?, se está planteando una solución política, ¿no?, a la crisis, que implica, como ya dije, una solución electoral, ¿no? ¿Qué escenarios se abren, ¿no?, a partir de eso, a partir de esas circunstancias? Todavía son muy inciertos. ¿Qué actores van a terminar imponiéndose, ¿no?, en esta mesa, en estas circunstancias? También aún es muy incierto determinarlo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que se ha abierto una fractura muy profunda en el país del sistema político, de legitimidad de los partidos políticos, porque esa falta de legitimidad de los partidos políticos, esa crisis del sistema de partidos en el país, solo había afectado hasta el momento a los partidos de derecha, a los partidos liberales. Pero en este momento el Frente se está viendo afectado dentro de esta crisis, ¿no?, que había iniciado hace muchos años en el país, pero que ahora lo está afectando a él, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar a partir de este momento? Es todavía muy incierto, pero hay muchos escenarios, ¿no? Y el escenario más probable, como decía, es que los únicos que tienen posibilidad de organizar, obviamente, un partido político nuevo, de organizar una candidatura nueva, es el gran capital, son los empresarios, y ellos son los que tienen quizá la posibilidad de hacerle frente en unas próximas elecciones al sandinismo, ¿no? En Nicaragua ya es imposible incluso que Daniel Ortega o su esposa sean candidatos a la presidencia. Dentro del mismo sandinismo se maneja que es muy poco probable que eso suceda, ¿no? Y eso incluso es parte ahora de las negociaciones, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar si el sandinismo pierde su liderazgo actual? También es una situación muy grave y que puede o hundir al partido en una crisis más profunda o posibilitar el surgimiento de nuevos liderazgos, ¿no? Eso también es parte de los escenarios, ¿no?, que se están manejando en el país.
Bueno, ya para finalizar, solo quería relacionar esto con algo que decía García Linera, que me parece que es muy importante, ¿no? Hace poco él estuvo en México en una conferencia y mencionó cuáles fueron las condiciones de posibilidad con las que llegaron muchos de los movimientos progresistas al poder en América Latina, ¿no? Y mencionaba mucho el caso de Bolivia, de que siempre hay un momento de crisis, ¿no? De crisis de Estado, que crea las condiciones de posibilidad de construir un bloque hegemónico alternativo al existente, ¿no? En este caso, el bloque hegemónico neoliberal, ¿no? Y es muy interesante pensarlo así, ¿no? Y él plantea distintas etapas, ¿no? De esto, de esta crisis de Estado, porque desde mi punto de vista, las condiciones de posibilidad en las que llegó el Frente Sandinista al poder no cumplieron estas características que menciona García Linera, ¿no? No había en el país, en ese momento en el que el Frente llegó al poder en el 2007, una crisis de Estado o una crisis de esa naturaleza que le hubiera permitido al Frente Sandinista construir un bloque hegemónico realmente alternativo, ¿no? Que implicara, como en otros procesos de América Latina progresista, que implicara una nueva constitución, que implicara un nuevo marco jurídico político sobre el que se montara el proyecto que ellos estaban planteando. Y eso creo que fue fundamental para entender la crisis que hoy se está viviendo, porque están pagando las consecuencias de que en las condiciones en las que ellos llegaron no se pudo construir un proceso en esas condiciones, ¿no? Porque al final creo que la fuerza que han tenido o que tuvieron muchos de estos movimientos progresistas en otros países de América Latina fue precisamente ese impulso constituyente, ese impulso de crear un nuevo marco jurídico, político, sobre el cual montar ese nuevo proyecto, ¿no? Fueron, creo, condiciones esenciales, ¿no? Fundamentales, que permitieron el desarrollo y la sostenibilidad, ¿no? de muchos de estos proyectos, ¿no? Y creo que eso es parte de un poco de la explicación de por qué ahora se está viviendo una crisis de esta naturaleza en el país. Esto no pretende, obviamente, acabar las explicaciones o las posibilidades de enfoque, ¿no? De lo que está sucediendo, pero creo que al menos es una especie de aproximación, ¿no? a la situación que estamos viviendo en el país, ¿no? Y obviamente estoy abierto a que lo discutamos, a que hablemos al respecto, ¿no? Gracias.